Hello, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé qué hora vais a realizar tu rutina del día de hoy o nos toca trabajar lo que es nuestra parte inferior, todo lo que es nuestras piernas, ¿ok? Así que, ¿qué es lo que vas a necesitar? ¿Qué es lo que vas a ocupar? Bueno, te explico. Vas a ocupar, obviamente, tu tapetito, tu botellita de agua, una toallita para secarte lo que es el sudor, tus mancuernas, botellas llenas de agua, detergentes, galones, lo que tengas a la mano que te genere peso. Eso es lo que vas a utilizar. Aparte, vas a utilizar tu tubo de metal o tu palo de madera. Si le agregaste peso, excelente. Si no, simplemente me haces el puro movimiento y ya después. Le puedes ir agregando o contrólame más el movimiento, hazlo un poco más lento para que generes más resistencia, ¿ok? También vas a utilizar tus bandas de resistencia o ligas. Este es opcional, ¿ok? Si no tienes, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. También vas a necesitar lo que es, por ejemplo, yo tengo la base, mi buró. Tú puedes utilizar a lo mejor tu pared, un sillón, la base de tu cama, lo que tengas, ¿ok? Cualquier, a lo mejor un banquito, pero que puedas apoyarte porque lo vas a utilizar, ¿ok? ¿Qué más también vamos a necesitar? Si tienes una caja que sea resistente, o sea, de esas que son de madera, que puedas saltar y subir. De esas, o en este caso yo voy a utilizar la base de mi cama, también para las personas que tienen algún problema en las rodillas y eso, y me van a hacer de bajo impacto, igual te explico qué es lo que vas a utilizar. Puede ser a lo mejor un banquito más pequeño, un step, o a lo mejor simplemente me haces el puro salto, ¿ok? O en su defecto, pues ya te voy a explicar. Creo que es lo único que vas a necesitar, así que pues vamos a iniciar, vamos a darle con todo. Vamos a iniciar. Me faltaba la pelota, una pelota, perdón. Vamos a iniciar ahora sí con toda la actitud. Échale muchísimas ganas, muchísimo, muchísimo éxito en esta rutina. A darle con todo, despéjate y saca todo eso que traes dentro. Suéltalo y disfruta esta hora, hora 15, lo que decidas hacer o agregar, adelante. Pero disfrútalo, disfrútalo. Yo sé que duele, yo sé que arde, yo sé que a veces es cansado porque hay muchísimas cosas que nos abruman, pero este es tu momento, este es cuestión de darle con todo, ¿ok? Así que vamos a iniciar con nuestro calentamiento. Iniciamos con nuestro cuello de lado a lado. ¿Vale? Respira. Ahora dime que sí. Mueve tus brazos hacia atrás, vamos a hacer el calentamiento de manera general. Hacia atrás. Ahora hacia enfrente. Fíjate bien, vas a apoyarte de lo que tengas a tu lado. Si tienes una silla, un sillón, un buró, lo que tengas, te apoyes porque vamos a hacer un balanceo, ¿ok? Tómate y hacemos un balanceo, ¿ok? Fíjate que lo único que se está moviendo es mi pierna, ¿ok? Yo me estoy manteniendo en apoyada. Estíralo y aprietas arriba. Ok, cámbiame de pierna. Fíjate bien, vamos a cambiar a mariposas, ¿ok? En la misma posición, primero empezamos con esta pierna y abres, ¿ok? Abre, todo lo que puedas. Abres. Cambiamos de pierna. Vale, ok, fíjate bien, vas a apoyarte en la base de tu cama, si tienes un sillón, lo que tengas, que puedas estirar bien tu pierna y te puedas tocarla con tus manos, ok, vale, estírate lo más que puedas. Cambio de pierna.
fíjate bien. Nuestro primer ejercicio es una sola vueltecita, ¿ok? Vamos a iniciar de menos a más. Vamos a ir saltando lo que es, simulando saltar lo que es la cuerda. Igual, si tienes la cuerda tú a la mano, puedes utilizarla. Si no, simplemente vamos a hacer puro movimiento, ¿ok? Personas con lesiones que no puedan hacer saltos o algo, simplemente se quedan haciendo el puro movimiento, ¿ok? Si lo pueden ir aumentando la velocidad, está bien. Nosotros sí nos vamos a ir saltando, ¿vale? En 3, 2, 1. Despacio, inícialo. Despacio, dale. Respira. Disfrútalo. Este momento. Ve aumentando la velocidad. Dale. Aquí estamos activando nuestro sistema cardiovascular, ¿ok? Estamos haciendo un poquito de cardio para entrar en calor. Dale. Ok, suéltalo. Primer ejercicio, primera biserie. Consta de dos ejercicios. El primero, vamos a hacer sentadilla de esta manera en isometría. ¿A qué me refiero? Que me voy a quedar estática, que me voy a quedar ahí en esta posición. Fíjate mis piernas cómo están. Están a la altura de mis hombros. Me voy a apoyar en el muro que te mencioné. A lo mejor tengo mi pared. Lo que tengas que pueda quedar tu espalda recta pegada, que es, va a ser tu soporte, tu apoyo. Pero toda la fuerza va a ir aquí, ¿ok? En tus piernas. Fíjate bien cómo me voy a apoyar. A la altura de mis hombros, voy bajando, voy bajando. Bajo, 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 bajo. Apoyo mi espalda, pero la fuerza la siento aquí, ¿ok? La siento aquí. Acá va a ser para no jorobarme, no lastimarme, pero la fuerza va a estar aquí. Aquí me voy a quedar en isometría, ¿ok? Y voy a hacer levantamientos de mis gemelos o pantorrillas de esta manera, ¿ok? Ese es nuestro primer ejercicio, ¿ok? El segundo, fíjate bien. Voy a elevar lo que son mis talones, me regreso y luego mis puntas. Ok, de esta manera. Primero son los talones, los aviento, luego mis puntas. Talones, luego puntas. Ok, de esta manera. Este es nuestro primer ejercicio, así que nos vamos rápido. No ocupas peso, no ocupas absolutamente nada más que tu propio cuerpo, ¿ok? Así que vámonos a la primera vuelta. ¿Lista? Ponte en posición. Cuida mucho tu postura para que no te vayas a lastimar. Recuerda qué es lo que vas a sentir, ¿ok? Conexión cuerpo, cuerpo, músculo, y lo conectas aquí, ¿ok? Dale. Mantente ahí y vamos en 3, 2, 1. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cámbiame. ¿Lista? Vámonos. Primero talones. Puntas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Unos segunditos y nos vamos a la siguiente. Ahí está. Respíralo, está facilito, dale. Dale, 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 dale. Lista, a tu posición. Rápido. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Lista? Vámonos. 3, 2, 1. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Muy bien, segunditos. Respira. Respira, 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 respira. Dale. Dale, dale, dale. A tu posición. Dale. Tres, es. Dos, uno, vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15, cámbiame. ¿Lista? Vámonos, primero talones. Puntas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Unos segunditos. Unos segunditos y nos vamos a la siguiente. Ahí está. Míralo, está facilito, dale. Dale, 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 dale. Lista, a tu posición. Rápido. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Lista? Vámonos. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Muy bien. Segunditos. Respira. Respira, 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 respira. Dale. Ok, fíjate bien. Nuestro siguiente ejercicio es una sola vueltecita, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Solamente vas a necesitar tu cuerpo y lo que vas a hacer, vas a tratar de imaginarte como si estuvieran 5 puntos aquí a tu alrededor. O igual, si quieres poner algo, a lo mejor una marquita o algo, está bien, ¿ok? Te espero mientras explico el ejercicio. Tú te vas a imaginar que vas a tocar 5 puntos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. Regreso. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacerlo de manera en que vamos a ir saltando, ¿ok? Saltando en cada puntito. Si tienes algún problema de lesión y ves que se te dificulta, perdón, o que te empieza a molestar, simplemente hazme el puro movimiento, ¿ok? Pero trata de hacérmelo un poco más rápido. ¿Ok? Nosotros sí nos vamos a ir, te explico. Yo me voy a imaginar que están 5 puntos en esta manera, ¿ok? Es 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Fíjate y te voy a explicar la primera, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Como si yo tuviera un costalito aquí y tengo mis piernas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a trabajar? La parte de aquí atrás, ¿ok? Eso sería nuestro primero. Así que vamos a darle juntas. Es una sola vueltecita. Y pues son solo segunditos. Así que no pasa absolutamente nada. Nos vamos en 3, 2, 1. Visualiza tus puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dale. Dale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suéltalo. ¡Au! Dale. Ay, Dios mío.
¿Listas? Te doy chance que respires unos segunditos. Y dije, solo iba a hacer una vuelta, ¿ok? Te explico el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio va a ser peso muerto, ¿ok? Pero no vamos a bajar en su totalidad como siempre lo hemos hecho. De esta manera, ¿ok? Vamos a llegar a mitad. ¿A qué me refiero? Aquí me quedo. Y subo, ¿ok? Perdón. Aquí puedes utilizar dos opciones. Tus mancuernas o tu barra. O tubo o tu palo de madera. Si ves que con el tubo pues no sientes nada, pues cámbiamele a las mancuernas, ¿ok? Ya después que tengas a lo mejor el tubo de metal o el de madera con peso, ok, pues me lo cambies por eso, ¿ok? Fíjate bien, te voy a explicar de las dos maneras. Pero primero la posición. Mis piernas están a la altura de mis hombros. La voy a cerrar un poquito. Semiflexiono, lo que son mis rodillas, no están extendidas, semiflexionadas, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Empuje de cadera hacia atrás. Mi mirada no va a quedar aquí, ¿ok? Mi mirada va a ir acorde a lo que es mi columna, ¿ok? Te muestro el perfil, ya te mostré la posición de las piernas. Fíjate bien, mis rodillas están semiflexionadas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aventar mi cadera hacia atrás, como si me estuviera jalando a alguien hacia atrás. ¿Okay? Me enfoco en jalar, no en bajar, en jalar, ¿ok? Al momento de yo jalar lo que es mi cadera hacia atrás, por ende voy bajando, aquí y subo. Lo que debo de sentir es la parte de aquí atrás, todo esto, ¿ok? Esto es lo que voy a sentir, no debo sentir la espalda baja porque estoy haciendo el ejercicio a lo mejor con una mala técnica porque me empieza a molestar. Lo que me debe de doler es esto porque se está estirando todo, ¿ok? Lo muestro con mancuernas y con barra. Tus mancuernas van muy pegadas a tu rodilla, te colocas en la posición, fíjate, semiflexionadas y voy a aventar hacia atrás mi cadera. Y subo, ok, te dije, esa mitad, no bajo total. Mi mirada no la dejo aquí arriba, ok. Va bajando, 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 bajando. Aquí, y subo. Hago una ligera contracción aquí y vuelvo a bajar. Contraigo, ok. Te muestro con la barra. Lo mismo, ¿verdad? Pero pues igual te muestro. Fíjate que el agarre siempre sea proporcional. Si a lo mejor, fíjate bien, si a lo mejor agarro uno aquí y otra acá, pues obviamente voy a hacer mal el ejercicio. Procura que el espacio sea proporcional del mismo lado, de los mismos lados, ¿ok? De igual manera, el agarre es así. Me volteo, me coloco y es lo mismo, ¿ok? Subo, contraigo, ¿ok? Me enfoco más en jalar hacia atrás que en lo que voy a bajar, ¿ok? Así que nos vamos, bueno, perdón, ese es uno, ¿ok? Déjame como un... El segundo ejercicio de esta biserie, ¿ok? Terminamos de hacer el peso muerto. Nos vamos, ahora sí ocupamos nuestro muro, tu pared, tu sillón, la base de tu cama, lo que tengas. Porque nos vamos a puentes, ¿no? Aquí no vamos a utilizar ligas ni nuestra mancuerna, nada. Simplemente es el puro movimiento de elevación y contraigo y aprieto arriba, ¿ok? Fíjate bien. Te vas a colocar de esta posición. Colocas tus piernas de esta manera y voy a elevarme, aprieto aquí arriba, aprieto y bajo. Fíjate bien, el empuje es con mi talón. No con mi punta, con mi talón, ¿ok? Lo vuelvo a hacer. Aprieto aquí arriba, me quedo y bajo. Lo que son mis glúteos no tocan el piso. Sigo haciendo la repetición. Bajo sin tocar, que quede muy poco para tocar el piso, ¿ok? Bajo, ¿ok? De esta manera. Esa sería nuestra biserie, así que pues nos vamos. Toma lo que gustes, ¿verdad? Ya sea tu mancuerna o tu barra, en este caso yo voy a agarrar la barra. Ahí está. Toma tu barra, mancuerna. Posición. Y nos vamos en 3, 2, 1. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltelo. Vete a puentes. ¿Vale? ¿Lista? 3, 2, 1, aprieta. 1, 2, aprieta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aprieta. 11, que te duela. 12, 13, 14, 15. Muy bien, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. ¿Lista? Respira. Respira, respira. Dale, 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 dale. Unos segunditos. Dale. Respira, respira, respira. Toma tu barra como un cuerno. ¿Está? En 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, suéltalo. Vete a puentes. ¿Vale? ¿Lista? 3, 2, 1, aprieta. 1, 2, aprieta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aprieta. 11, que te duela. 12, 13, 14, 15. Muy bien, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. ¿Lista? Respira. Respira, respira. Dale, 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 dale. Unos segunditos. Dale. Respira, respira, respira. Toma tu barra como un cuerno. ¿Está? En 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltelo. Vete a puentes. ¿Vale? Sound.
2, 1, aprieta. 1, 2, aprieta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aprieta. 11, que te duela. 12, 13, 14, 15. Muy bien, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Lista, respira. Respira, respira. Dale, 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 dale. Unos segunditos. Dale. Respira, respira, respira. Toma tu barra como mancuerna. ¿Está? En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Vete a puentes. ¿Vale? Dos, uno, aprieta. Uno, dos, aprieta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, aprieta. Once, que te duela. 12, 13, 14, 15. Muy bien, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Lista, respira. Respira, respira. Dale, 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 dale. Unos segunditos. Ok, fíjate bien, para nuestro siguiente ejercicio no vas a utilizar absolutamente nada más que por tu propio cuerpo. Ok, fíjate bien. Las personas, como te lo había mencionado, que tengan alguna lesión, me haces el puro movimiento, es de esta manera. Va a ser una sentadilla, pero lo vamos a hacer con salto. Las personas con lesión o algún problema hacen esta manera, bajan, 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 suben. Y no me saltas, ¿verdad? Te quedas aquí, pero te mantienes. Te mantienes y lo haces recto. Fíjate bien, la posición de mis piernas sobrepasa lo que es mis hombros, ¿ok? Si te das cuenta, mis piernas deberían ir aquí y yo las tengo más abiertas y están ligeramente hacia afuera, ¿ok? Voy a bajar en modo sentadilla. Cuido mi postura de la espalda. No me voy a hacer así y no me voy a bajar así, ¿ok? Fíjate bien, me pongo de esta manera y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar y voy a saltar. Voy a bajar y voy a saltar, ¿ok? En ningún momento ajorobo lo que es mi espalda, ni me inclino, ni nada, ¿ok? Tengo que cuidar mucho la postura de mi espalda al momento de bajar. Lo que debo de sentir o concentrarlo es aquí. La fuerza va a estar aquí en mis piernas porque voy a hacer la sentadilla con el salto, ¿ok? Es una sola vuelta, ¿ok? Así que no te puedes. Lista, tu posición, abre tus piernas y nos vamos, ¿eh? Lista, 3. 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suéltalo.
Bien hecho. Bien hecho, muy bien. Te felicito por ello, ¿ok? Descansen unos segunditos mientras yo te explico los siguientes ejercicios, ¿ok? Me toma secarme un poquito el sudor. Ok, fíjate bien. Para eso vamos a ocupar nuestro tapetito. Si tienes a lo mejor una banca, está perfecto también. En la banca pues te colocarías obviamente acostado, tus piernas pueden bajarse y van a subir. Pero como yo no tengo banca, lo vamos a hacer aquí en el piso, de esta manera, ¿ok? Fíjate bien. Me voy a acostar, mis piernas son de esta manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Doblar, pero aprieto arriba. Bajo, aprieto. Si yo tengo mi banca, es la misma manera, pero mis piernas van a bajar más. Hasta donde pueda, bajan, 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 bajan. Y luego la subo y aprieto, ¿ok? Ese es nuestro primer ejercicio. Después me levanto. Fíjate bien lo que voy a hacer. Vamos a hacer desplantes hacia enfrente, de esta manera. Regreso. Regreso, ¿ok? Pero va a ser una pierna y una pierna. Va a ser un poquito rápido, pero sí se logra hacer, ¿ok? Así que vámonos con todo. Vete a tu posición. Dale. Lista. En 3, 2, aprietes arriba. 1, vámonos. 1, 2, baja lento. 3, 4, aprieta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dale, 14, 15, suéltalo. Vámonos. Arriba. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una más, 10, suéltalo, unos segunditos, unos segunditos. Dale, respira. Dale, dale. Ya casi acaba. Dale, dale, dale. No falta mucho. Respira. Todo está bien, ¿ok? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Dale, dale, dale. Segunditos. A tu posición. ¿Lista? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suéltalo. ¿Está? Vámonos.
1. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, suéltalo, unos segunditos, respira, dale, respira, respira. Va a estar bien, ¿ok? Dale. Respira, respira. Quita a tu posición. Y nos vamos en 2, aprietas arriba. 1, vámonos. 1. 2, baja lento. 3. 4, aprieta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dale, 14, 15, suéltalo. Vámonos. Arriba. En 3, 2, 1. Vámonos. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, una más. 10, suéltalo. Unos segunditos. Dale, dale. Ya casi acabas. Dale, dale, dale. No falta mucho. Respira. Todo está bien, ¿ok? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Dale, dale, dale. Segunditos. A tu posición. Lista, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suéltalo. ¿Lista? Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Siete, ocho, nueve, diez, suéltalo, unos segunditos, respira. Ok, fíjate bien, para nuestro siguiente ejercicio ahora sí ocupamos nuestra pelota. Si no tienes una pelota, pues un cojín, lo que tengas, ¿ok? No pasa nada. Voy a tomar mi pelota. Fíjate bien, te voy a explicar. Te vas a colocar en posición como si fueras a hacer una sentadilla. Tus piernas no están a la altura de tus hombros, están más abiertas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi cadera hacia atrás, te explico de perfil. Hacia atrás. Y lanzo patada. Lanzo patada. Y lanzo patada, ¿ok? Vamos a hacer primero una pierna y después la otra, ¿ok? No tiene nada de chiste, simplemente mantén lo que es tu postura recta, lo que es tu espalda, piernas abiertas, bajo, bajo, hacia atrás, lanzo patada, ¿ok? Como si quisieras pegarle a alguien, así, tal cual, ¿ok? Simplemente vamos a hacer primero una pierna, después hacemos la serie y continuamos con la otra pierna, ¿ok? Así que, dale. En lista, en tu posición, en 3, 2, 1, dale. Patea. 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 Dale. Pega. Dale, unos segunditos más. Una más. Eso, bien hecho. La dejamos a un lado y ahorita continuamos con la siguiente pierna. Fíjate bien. Vas a ocupar aquí lo que es la base de tu cama. Voy a ocupar la mía. De esta manera, ¿ok? Voy a mover un poquito la cámara. Ok, fíjate. Ya aquí acomodé lo que es para poder utilizar. Vamos a hacer sentadilla búlgara. Si no tienes la base de tu cama, un sillón, un banquito, una silla que no sea tan alta y que puedas hacer el movimiento. Te explico primero. Fíjate bien, vas a contar de aquí. Uno, dos, tres, ¿ok? Tres pasos. Levanto mi pie, fíjate cómo lo estoy colocando. ¿Y qué voy a hacer? Yo me voy a inclinar hacia enfrente y empujo cadera hacia atrás. Voy a bajar. Y regreso. Y regreso, ¿ok? No estoy totalmente parada, estoy ligeramente inclinada. Y regreso, ¿ok? Después, pues igual, cambias de pierna y es lo mismo, ¿ok? Tus mancuernas van de este lado. Si sientes que te me balanceas, bueno, déjame las pesas o bájame el peso para que puedas controlarlo, ¿ok? Después de haber hecho esto, que son la sentadilla búlgara, fíjate bien, vas a volver a tomar tu pelota, te explico ahorita sin la pelota, ¿ok? Pero te vas a... tus piernas no están a la altura de tus hombros, están más abiertas, fíjate bien, y vas a hacer una sentadilla con tu pelota, ¿ok? Y vas a subir, haces una ligera flexión aquí, fíjate bien, abro mis piernas, voy a bajar, fíjate la postura de mi espalda. Voy a bajar, 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 bajar. Subo y contraigo aquí. Contraigo aquí. No me extiendo de esta manera, ¿ok? Simplemente aquí se queda. Aprieto poquito. ¿Ok? Mis rodillas no se hiperextienden tampoco. Quedan semiflexionadas. Esa va a ser nuestra biserie. Y después continuamos con... la pelota y la patada, ¿ok? Primero terminamos. Vas a agarrar tus mancuernas. ¿Lista? Colócate en posición, ¿ok? Cuenta tus pasitos. ¿Lista? ¿Lista? En 3, 2, 1, vámonos. Uno,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbienme de pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suéltalo. Agarra tu pelota. Posición. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Ok, unos segunditos. Respira. Respíralo, respíralo, respíralo. Dale. Ya casi acabas. Ya casi, ¿ok? Dale, 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 dale. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbienme de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Agarra tu pelota. Posición. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Ok, unos segunditos. Respira. Respíralo, respíralo, respíralo. Dale. Ya casi acabas. Ya casi, ¿ok? Dale, 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 dale. Pasos. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Cámbiame de pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suéltalo. Agarra tu pelota. Posición. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Ok, unos segunditos. Respira. Respíralo, respíralo, respíralo. Dale. Ya casi acabas. Ya casi, ¿ok? Dale, 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 dale. ¿Está? Vámonos. Los pasos. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Agarra tu pelota. Posición. 3, 2, 1. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Okay, unos segunditos. Respira. Respíralo, respíralo, respíralo. Ok, fíjate bien, ya casi acabas, ok. Vamos a continuar con la otra pierna, ya ves que nos había quedado. Toma tu pelota. Vamos a mover esto de aquí, ya lo vamos a usar. ¿Lista? Ok. De la igual manera, ok. Te pones en posición y luego pateamos, pero ahora con la pierna contraria. ¿Lista? Déjame acomodo la cámara. Ay. Posición. En 3, 2, 1. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suéltalo. Fíjate bien, el siguiente ejercicio, ya sé, ya casi acabas. Dale, el siguiente ejercicio vas a ocupar
la base de tu cama, un sillón, una silla, lo que tengas. Perdón. Yo en este caso voy a utilizar mi cama. ¿Y qué es lo que vas a utilizar? Únicamente vas a utilizar tu propio cuerpo y le vas a agregar peso. Si sientes que puedes y que no te le tambaleas, te lo agregas. Si no, simplemente vas a hacer puro movimiento, porque de igual manera te va a pesar. Fíjate bien. Me muevo otra vez la cámara. Aquí. Yo me voy a sentar, pero no en su totalidad. De esta manera nada más. Mis piernas, fíjate bien cómo están. Las junto un poquito. Aquí es donde voy a poner toda la fuerza. Fíjate bien qué es lo que voy a hacer. Voy a tratar de juntarlas un poquito. Y me voy a lanzar de esta manera. Ok, el equilibrio está en una sola pierna. ¿Qué es lo que hago? Me aviento arriba. Mi pierna se mantiene aquí. De esta manera, si puedes, pues igual la mantienes recta, si no, simplemente colgada, ¿ok? Esta nunca va a bajar, la que tiene la fuerza es esta. Te muestro con la otra. ¿Ok? La fuerza está aquí. Me voy a aventar. Regreso. 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 Regreso, ¿ok? En ningún momento apoyo con la otra. Te digo, si quieres puedes agregarle peso. Si no, siempre el puro movimiento, ¿ok? Un poquito más. Ok. Fíjate bien. Nos vamos en 3, 2, 1. Vámonos. 1, 2, extiende. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame de pierna. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Unos segunditos. Respira unos segunditos. Ya casi acabas, ya casi. No lo sueltes, ¿ok? Segunditos. Dale. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, extiende. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame de pierna. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Unos segunditos. Respiro unos segunditos. Ya casi acabas. No lo sueltes, ¿ok? Segunditos. Dale. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, extiende. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame de pierna. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Unos segunditos. Respiro unos segunditos. Ya casi acabas, ya casi. No lo sueltes, ¿ok?
segunditos. Dale, 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 dale. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, extiende. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame de pierna. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Unos segunditos. Respiro. Segunditos. Dale, 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 dale. Excelente, lo has hecho muy bien. Ya estás por terminar, ya casi terminas. Solamente termíname esto, ¿ok? Termíname esto y terminaste por el día de hoy, ¿ok? Ya no es necesario que hagas más cardio. Ya es opcional, si tú lo quieres agregar, ¿ok? Pero cúmpleme con esto. Volvemos a los saltos, ¿ok? Sentadillo con salto, personas con lesión, de igual te comento. ¿Ok? Nosotros sí nos vamos bien. En 3, 2, 1, prepárate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dale, 16, 17, 18, 19, 20. Suéltalo. Eso. Bien hecho. Bien hecho, lo hiciste muy bien, lo hiciste perfecto, lo hiciste excelente. Hoy apostaste por ti, hoy lo hiciste por ti, hoy luchaste por ti, por sacar con uñas y dientes eso que traías dentro. Felicidades, lo hiciste muy bien. Felicidades por haber invertido en ti este tiempo. Felicidades por haber llegado hasta aquí, por haber terminado. Felicidades por haber cumplido contigo. Felicidades por no haberle hecho caso a esta cabecita dura que siempre nos está ahí macheteando. No lo hagas, no lo termines, no eres suficiente, no eres guapa, no eres bonito, no eres nada. Pero claro que sí lo eres. Lo eres y tienes un valor que necesitas pulir, que necesitas limpiar, que necesitas, limar asperezas. Sácalo, fluye, deja que todo eso se vaya. Y aprovecha este momento de conectar contigo. Aprovecha este momento de conectar con lo que puedes hacer el día de hoy. Aprovecha este momento para conectar con lo que realmente viniste a hacer en esta vida. Empieza a conectar contigo. Empieza a invertir en ti. Empieza a tener que cambiar esos... Ay, tengo que hacer ejercicio. Ay, tengo que lavar los trastes. Tengo que llevar a mi mamá, tengo que llevar a mi hermano a la escuela, tengo que llevar a mi papá a que haga unos trámites, tengo que llevar a mi hijo a que se limpie y se corte ese cabello que ya lo trae para las patas para arriba, tengo que ir al supermercado, tengo que. Mejor cámbialo por un yo debería, yo podría, yo quiero llevar a mi mamá a consentirla que se tome un café. Yo quiero llevar a mi hermano a que vaya y estudie. Yo quiero llevar a mis hijos al parque. Yo quiero, yo lo disfruto. Yo realmente quiero hacerlo. Yo realmente quiero hacer esto. Yo realmente quiero llegar a esa meta. Yo realmente quiero llegar a ese físico. Yo podría hacer esto, bajar de peso, comer bien, hacer cardio, alimentar mi mente también. Por ende, voy a llegar a conseguir eso que quiero. Pero si yo me quedo en el, ay, tengo que hacer ejercicio porque, pues dijo que para eso tenía que tener muchas ganas para poder conseguir el cuerpo que quiero. Pesa más, ¿no? Cuando dices, tengo que, debo de, como una obligación, como algo que realmente alguien te está
ahí diciendo, tienes que hacerlo. Y no sé si les ha sucedido que es como cuando nuestra mamá o alguien te está diciendo, oye, acuérdate que tienes que hacer, hasta te molestas y dices, no, no necesito que me estés diciendo las cosas. Y adrede a veces uno se tarda más en hacer las cosas, pero si lo empiezas a cambiar por un, me gustaría hacer ejercicio porque yo sé que eso me va a ayudar a llegar a ese físico que quiero. Me gustaría empezar a leer más porque sé que eso me va a dar el conocimiento que quiero. Me gustaría, o yo podría hacer, no sé, limpiar mi casa, organizarme un poquito más para yo tener más tiempo. Yo podría dejar listas mis cosas organizadas para ya nada más en la mañana levantarme y que no me pese tanto. Yo podría adelantar mi reloj 5 minutos antes. 5 minutos. En lugar de tengo que adelantar mi reloj o me tengo que levantar mi... Yo podría adelantar mi reloj y por ende voy a llegar más temprano. Cambia ese yo tengo que, yo debo de, por un podría, por un yo quiero, por un realmente quiero esto. Y realmente lo vas a conseguir. Porque cuando se mete aquí en la cabeza, no hay poder humano que lo saque. Hasta que empiezas a accionar, hasta que empiezas y tu mente dice, ok, bueno, pues se lo vamos a dar. Tanto está fregando, tanto que lo quiere, bueno, aquí está. Pero ahora demuéstrame que de verdad lo quieres. Porque dices, ay, sí, ya voy a hacer ejercicio, ya me voy a poner a dieta. Y te van y te llegan a la casa con un plato de puras donas, de puros pasteles, de pura comida. Pero comida chatarra. O sea, la tentación ahí está. Dices, ya no voy a tomar coca y te llegan con una botella de coca de 2 litros, bien helada, una lata para los que saben que viene heladita o las de vidrio. Pero ahí está la tentación. O solo por esta vez. No, sé consciente de lo que estás haciendo. Sé consciente de qué es lo que quieres. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer en esta vida? Apuesta por ti, apuesta por tus sueños, apuesta por lo que quieres llegar a ser, por lo que está aquí en tu alma, por lo que está aquí y que no te deje en paz, que sabes que tienes que hacer, que sabes que tomar esa decisión. ¿Qué es eso? Que no, esa vocecita interna que no te deja dormir. Empieza a cuestionarte. ¿Qué vas a hacer el día de hoy para llegar ahí? ¿Qué vas a hacer el día de hoy para llegar a tu meta? ¿Qué vas a hacer el día de hoy para lograr cumplir esa meta diaria, esa meta semanal, esa meta por mes y esa meta por año? ¿Qué vas a hacer hoy? A pasos pequeños podemos llegar. Nos tardamos, sí, nos vamos a tardar, pero de que llegas, llegas, porque vas a pasitos, no como el que se quiere saltar escalones para poder llegar, el que se brinca pasos, el que se brinca procesos. Yo muy fácil me puedo brincar procesos, me puedo brincar esos pasitos. Pero el llegar a esa meta no va a crear tanta satisfacción como el haberle sufrido, el haber vivido todos esos procesos, esos duelos. No es lo mismo. No llegas con la misma mentalidad, no llegas con la misma fortaleza, no llegas con el mismo dominio propio. No es lo mismo. Piensa, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Que te llegue a tu meta. Que tengas un muy bonito y muy bendecido día. Ya solamente estira, relájate y pues a disfrutar de este precioso, bello día, esta oportunidad que Dios te está regalando de hacer un cambio en tu vida. Nos vemos pronto. Hasta luego.